aquí Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Blackpink conquista a Sabrina Carpenter. En una entrevista con MTV, Sabrina Carpenter confesó que ama a Blackpink y que es una fan de el grupo. También dijo que todos quienes la conocen saben sobre su amor por el grupo y que ha sido Blink por mucho tiempo. La nueva celebridad se unió a los Blinks, el fandom del grupo, y muchos están contentos de recibirla como fan de las chicas. Sabrina Carpenter se presentará en Hyde Park, al igual que Blackpink, el próximo 2 de julio del 2023. La cantante dijo que también era un sueño para ella compartir escenario con el grupo de chicas de K-pop en Londres y que igualmente sería la primera vez que presente todo su set en dicho lugar. Esperemos que haya muchas interacciones entre los dos. Y RM y Cole lanzan el MV de Don't Ever Say Love Me. A través del canal oficial de Cold en YouTube se estrenó el video especial que hizo para Don't Ever Say Love Me, la canción en la cual él trabajó en la colaboración con RM de BTS. Al principio el MV parece simple y minimalista, pero hay algo especial que le agrega un toque al clip. En el video de Don't Ever Say Love Me vemos una instalación de arte que es como un remolino de agua en el piso. Es una obra del escultor Anish Kapoor. El concepto de esta obra es sobre contrastes que también son muy notables en el video de esta colaboración de RM y Cold. Y peleas que tuvieron los idols pero que pudieron solucionar. Número 1, Taehyun y Jin. En algún momento detrás del escenario, Jin y Taehyun tuvieron una discusión bastante acalorada porque para V, Soohyun tendría que bailar más rápido en la coreografía. Y él se lo dijo. Esto molestó a Jin, que continuó con la discusión que generó tensión en todo el grupo. Jimin y V. Esta vez tenemos a Jimin y V peleando por los dumplings. La historia dice que uno de ellos quería comérselos antes de practicar y el otro hasta que terminara la práctica. Tal vez sea algo tonto, pero sucedió y a pesar de que intervinieron los demás integrantes del grupo, ellos siguieron discutiendo. J-Hope y Jungkook. La pelea que tuvieron J-Hope y Jungkook pasó poco después del debut de los chicos. Y esto fue por un plátano, ya que Jungkook había recibido una canasta de frutas de parte de uno de sus fans. Él compartió la comida con sus compañeros. Pero cuando se estaba acabando, Hobi tomó un plátano y fue entonces cuando el magne le dijo que no lo comiera. Así pasó su pelea. Jimin y Jin. Hace algún tiempo Jimin y Jin estaban jugando videojuegos juntos, pero las habilidades de Mochi no son tan buenas, lo que sorprendió a Seokjin, quien le dijo, ¿cómo puede ser tan malo jugando? Y boom, esto enfureció a su compañero del grupo y comenzó a discutir. Jimin y Jungkook. Mochi ha tenido una pelea con todos los demás integrantes de BTS. Esta vez Jimin y Jungkook discutieron mientras practicaban y esto hizo que Jimin caminara a la casa desde la sala de prácticas de BTS. Jungkook la alcanzó a pesar de que estaba lloviendo y bajo la lluvia se disculparon. Así terminó su pelea. RM y Jin. Alguna vez BTS estaba haciendo un live en V-Live cuando RM y Jin comenzaron a discutir un poco fuerte. Para que nadie viera la pelea, Jimin tapó la cámara y cantó. Cabe mencionar que había cuchillos de por medio. Suga y Jimin. Casi pensé que Suga no tendría peleas, pero la verdad es que a veces tiene mini discusiones con Jimin. Así que también han tenido algunas peleas, aunque sean pequeñas. Y BTS anuncia 2023 Festa. El 31 de mayo a la medianoche hora coreana, BTS anunció oficialmente el inicio del BTS Festa de este año, su celebración anual de aniversario de su debut en junio del 2013. Cada año BTS conmemora la ocasión comenzando mucho contenido nuevo y sorpresas para sus fans en esta semana previas a su aniversario, y este año no sería la excepción. Para comenzar, BTS ha compartido una línea de tiempo colorida para el evento de este año que describe exactamente cuando lanzarán contenido nuevo para su 10º aniversario. El misterioso calendario inspirado en el juego de mesa también incluye algunas pistas sobre las sorpresas que se pueden estar guardando para los fans cada día. ¿Y BTS se prepara para un nuevo proyecto en su 10º aniversario? BTS ha publicado en redes sociales el video promocional de su celebración nombrada BTS Present Everywhere. Con la música de fondo de Yet To Come, dado a conocer el 17 de junio, será la gran celebración de Jeju-do, Seúl. Además, los ARMY tienen pensado llevar a cabo la BTS Festa, celebración organizada actualmente por los seguidores del grupo surcoreano.
Cada 13 de junio, por este motivo, en la semana del 12 al 25 de junio, la ciudad de Seúl será iluminada en color púrpura para todos los eventos y actividades que tienen organizadas. El 10º aniversario de la banda, sin duda alguna, será algo memorable y promete ser una experiencia inolvidable para todos los ARMY que están ilusionados y ansiosos de que llegue el día de ver nuevamente a sus idols. Y Jade Epiphen tuvo un error en el escenario y esto fue lo que pasó. La actuación del grupo Epiphen, quienes se destacan en el K-pop, se desarrolló sin problemas. Sin embargo, en el desarrollo de la canción del miembro Jake, mientras cantaba y bailaba para el público presente y sus fanáticos, realizó una mínima modificación a la canción. Cometió un error de no cantar la canción con su letra original. El artista modificó la letra que decía "No quiero dejarte ir" al decir "Solo quiero dejarte ir". Aunque los fans se dieron cuenta del error y sin duda lo apoyaron, él siguió con su actuación como si nada hubiera pasado, dejando en claro la habilidad que tiene para cantar en vivo ante una gran audiencia, logrando superar pequeños errores rápidamente y sin mucho temor. De todas formas, se rumora que el micrófono de Jake estaba encendido y por esto se cometió el pequeño error, pero sus fanáticos, por medio de varios mensajes en las redes sociales como Twitter, no hicieron más que aplaudirlo. Y Mino, envuelto en controversia por usar el cabello largo en su periodo de servicio militar, YG emitió una aclaración con respecto a la exención de Son Mino del entrenamiento militar básico, luego de la controversia suscitada por la aparición del cantante con cabello largo en la boda de su hermana. El 30 de mayo, YG Entertainment anunció: Son Mino ha sido examinado por la Administración de Recursos Humanos Militares y ha sido clasificado como sujeto exento del entrenamiento militar básico. Son Mino se ha desempeñado como trabajador social desde marzo. En medio de su periodo de servicio militar obligatorio, se vio a Son Mino asistiendo a la boda de su hermana celebrada en San Francisco el 29 de mayo. El artista fue visto paseando a su hermana por el pasillo en varias fotos y videos publicados en las redes sociales. Después de ver el cabello largo de Son Mino, muchos internautas coreanos planearon preguntas sobre su peinado. ¿Cómo mantuvo su cabello largo cuando está cumpliendo su servicio militar obligatorio, a pesar de que está sirviendo en un servicio alternativo? En general, aquellos que son elegibles para el servicio alternativo como trabajadores sociales aún ingresan a un centro de capacitación básica y reciben capacitación militar básica. Estas personas deben cortarse el cabello antes de ingresar al centro de capacitación. Por lo tanto, muchos están planteando preguntas sobre el cabello largo de Son Mino. En respuesta, YG aclaró que Son Mino ha estado exento del entrenamiento básico y agregó que había tomado las medidas adecuadas para viajar al extranjero durante su periodo de servicio militar obligatorio. Según el reglamento de formación básica de los trabajadores de los servicios sociales, quedan excluidos de la formación militar básica aquellos que hayan recibido un nivel 4 en el grado físico por problemas de salud mental. Antes, Son Mino confesó en Dr. Oh Golden Clinic que había estado sufriendo de trastorno de pánico y trastorno maníaco-depresivo desde el 2017. Aunque a Son Mino ya lo habíamos visto rapado, qué raro que el servicio incluso no se haya rapado. ¿O tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.